para elaborar un programa de reinserción de productores que hayan sido eliminados del Procampo, ahora Proagro, el cual comenzó en 2009. Tras detectar a beneficiarios que eran familiares de funcionarios de la Zagarpa, el diputado Juan Carlos Regis Adame, integrante de la 61ª legislatura del estado de Zacatecas, presentó un punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a José Eduardo Calzada Rubirosa, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quinto, como consecuencia de una permanente fiscalización y auditoría del programa, el padrón del Proagro ha venido sufriendo depuraciones. En ese sentido, destaca que a partir de este 2015 se depura el padrón del programa en razón de que se ha detectado a empresas agroindustriales que acaparan el 60% de los subsidios al sector agrícola. Este proceso comenzó en 2009, cuando una investigación detectó a beneficiarios que eran familiares de funcionarios de Zagarpa. Sin embargo, estas depuraciones han alcanzado a pequeños productores que en algunos de los casos han incurrido en cambios de cultivo, no sembrar a tiempo o bien dejar un ciclo agrícola sin actividad, incertidumbre en la titularidad de las parcelas o incluso no coaccionar o sobornar al supervisor que inspecciona los predios. Esta situación para los pequeños productores, sobre todo de carácter ejidal, es grave porque pierden toda posibilidad de apoyo para continuar con su actividad agrícola. En la actualidad, el porcentaje de productores que han sido dados de baja del programa asciende al 3.4% del padrón a nivel nacional. Urge que en este rubro se impulse un programa y política pública que reinscriba y reinserte a todos aquellos productores que en la actualidad puedan cumplir con los requisitos para estar una vez más dentro del programa. Con imágenes de Jesús Martínez para México Explorer, Josefina Casas.